Hola chicos, y bueno, aquí estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, a ver, estamos aquí con Alejandro, nuevo integrante. No, 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 tranquilo, no. Le has mirado a los ojos. Entonces no debería atacar. Mira, baja por aquí, que por aquí. Pues, tío, pero madre mía, que me hemos pesado. Baja por aquí, está mi mina. Ten cuidado, no te caigas. Dime, baja. Tengo un montón de lava, ¿vale? Si quieres lava, tengo mucha. Y no es que te esté exagerando. Por aquí, venga. No, no he ido al Ender. He ido al Nether. Al Ender aún no he llegado. Mira, este. Aquí tengo un laguito de lava. Aquí tengo otro. 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 Aquí tengo. No, 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 no. De aquí vámonos. Ya que en mi mundo hay más lava que. Encontro diamantes. Tengo tres. Creo. O cuatro, no sé. Pero bueno. Y tengo dos de obsidiana. ¿Eh? No tengo armadura. No, no, no es una armadura. Es de la skin, es de la skin. A ver, subamos. Que nos estamos bajando. Que no sé ni por dónde subir ya. Tú. Me estoy perdiendo. No sé. ¿Qué hago? Con mi vida. Por aquí no es. Hay que bajar, a ver. Que yo sé que había por otra forma de subir. Hasta aquí, vale. Que no, es que mi escalera. No sé ni dónde está ya, tú, ¿eh? Estoy perdidísimo. Por la mina hace mucho tiempo que no bajo, tú. Come. Si tienes hambre, come. Que te da un montón. Te da un montón de comida. ¿El qué? ¿Las vallas? No. No se consiguen. Las tenía estas. Las vallas se consiguen en un bioma en el que los árboles son como de picos. En el que a veces nieva. Es como un bioma de árboles de Navidad. En el que pueden aparecer lobos y estas berries. Me encantan estas berries. Y se cogen de una planta, que te lo voy a enseñar ahora. Que bueno, vamos a ir a la casa, ¿vale? Tengo que poner escaleras. A ver. Mira, por aquí se va a la casa directamente. Vale, te voy a enseñar la casa por dentro. Se os ha visto por fuera. Es por aquí, es por aquí. No, por ahí no es, por ahí no es. Ven. Sí. Sí, y por aquí puedes subir. Tienes que abrirlo. Abre. Dale. Dale. ¿No sabes abrirla? Espérate, que tengo que abrir la otra. No sé, no puedo. Quita, quita, quita. Aléjate. Ahí, vale. Es que estábamos en medio y no nos dejábamos. ¿Vale? Sí. Pero y aquí tengo abajo, en medio tengo mi sala de cofres. No, no, sí, 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 las ovejas están muy locos aquí. Ouch. Me he matado, no sé por qué. Tú baja por el otro lado. Por el otro ascensor. Por el que hemos subido. Nada, te has matado. ¿El qué? No puedo bajar. Baja tú primero por aquí. Sí, el problema es que yo no sé bajar por la trampilla. Porque tengo el mando roto. Ahí, ahora. ¿Vale? Y no, pero por ahí se va la casa otra vez. Por aquí se va la mina, ¿vale? Por ahí es la casa, por ahí es el camino secreto. Y esto va a la cruz de Jesucristo. Que tengo aquí. ¿La has visto desde fuera? ¿La has visto antes? Pues mira, es un espiador. Desde aquí puedo ver toda mi villa. Sí, han entrado. Me han entrado aquí varias veces. Las he tenido que matar. Tengo tres estandartes o uno tenía. No sé, no sé cuántos tengo, pero.
Jope, no, el problema es que yo con las escaleras no me dejan bajar. Ya. Sí, aquí hemos hecho, yo aquí he hecho una torre. Y no sé, y mi personaje, como usted está dando cuenta, no sabe bajar. ¡No! ¡Otra vez vuelve a subir! Es que este hombre está mal. Sí, las he puesto para que podamos saber dónde estamos. La casa, pues no tengo exactamente dónde está, pero tengo vídeos en el que estoy en la casa, así que puedo saber dónde es. Como he grabado vídeos aquí, pues sé dónde están. Ahora mismo estoy grabando, de hecho, un vídeo. Aquí. Acabo de escuchar un aldeano y no sé por qué. Por ahí se sale por la casa, no por fuera. Pero bueno, allá tú. Yo voy a salir afuera por el camino secreto. Es que antes tenía que salir siempre por la casa, pero hice... Sí, es cierto. Yo tenía un pollo allí encerrado, que quiero que me dé huevos para ponerlo donde los demás animales. Cerdos no quiero en esta serie. Ya, tienes que darle a las que tienen los rojos, tienes que darle, pero con el otro botón, no con el que pegas, ¿vale? Como si fueras a abrir una puerta. No, pero abre esta valla. Tú dale. Chilta comida, las que, ¿vale? Entonces tú puedes ir consiguiendo, ¿vale? Cuando quieras tú vete cogiendo. Espérate, que esto es como una telaraña y te atrapa. No, a veces no te pincha, ¿eh? A mí, yo me meto aquí y mira, no me está pinchando. Ay, ahora sí. No. O sí, no sé. Es que no suelo ir a la aldea. De hecho, en los episodios me solía poner que estaba todo el rato en guerra la aldea, ¿sabes? Era muy extraño. Pero yo iba a la aldea y decía, pero si no, aquí no hay ni un sacador. ¿Qué? Pues yo creo que aldeanos sí que tenía. Pero quizás ya se los han cargado todos los zombies. Antes tenía. Ahora ya no sé. Pero tenía otras aldeas por ahí. No sé dónde, ya no me acuerdo. No, en esta aldea no me encontré ninguno. Yo te protejo. Si quieres, tengo una espada de piedra. Yo tengo plantas. Mira, aquí hay cerdos, pero cerdos no sirven para nada porque solo te dan comida. O sea, las vacas, por ejemplo, te dan leche y cuero, y las ovejas lana. Pero es que los cerdos solo te dan comida, ¿sabes? Y no me merece tener. Aquí tengo un montón de caballos, pero el caballo que quiero lo tengo detrás de mi casa, encerrado entre piedra. No he encontrado ni un spawner ni nada para conseguirla. Pero mira, una cosa te va a encantar que tengo en la casa. Soy muy suertudo para tener eso. Ah, por cierto, aquí hay lava. Aquí ten cuidado porque hay dos lagos de lava enormes. Yo tampoco, tranquilo. Me estuve perturbando en sus días en la mina, me estuve perturbando. Me quemé 50 veces. Si tuviera un contador de muertes, lo fliparías. Lo puedo poner, pero es que no sé. Me da pereza. A ver, espérate. ¿Esto será un lago de lava? Ah, no, esto es un lago de agua. Menos mal, ¿sabes? Ya, ahí tengo mi caballo. Si escuchas ruidos raros, es que este mundo está loco todo. Vale. Aquí tengo un caballo. El mío, el que quiero que sea mío. Y aquí tengo una cueva con una flor. Sí. Sí. Ah, la. Vale. Adiós. Bueno, chicos, Alejandro ya se ha ido. Fuck.
Sí, pues claro, tú eres uno, tú eres aquí, tú eres un nuevo integrante de esta serie. Me encanta Felicraft, tú, está muy chulo. Y tengo incluso una pala con toque de seda, un montón de picos encantados y todo, pero es que son de oro, tío. Se gasta muy rápido. El oro es una caca. No, no, pero tú tranquilo, que el mundo lo tengo guardado yo. Que es que cuando yo estoy unido es cuando tú puedes entrar. Como no es un servidor, tengo que yo cargar el mundo para que tú puedas entrar. Pero bueno, tengo que estar yo dentro. Y tú puedes entrar desde... Vale. Adiós. Buenos días. Ya hemos presentado aquí el nuevo integrante, ¿eh? Ya se ha ido del grupo, me acaba de dejar solo. Y bueno, eso sí, las cosas que tiene encima creo que se les va a guardar, ¿eh? Me da a mí que sí. Sí, bueno. Sí, que se guardan, sí que se guardan. Capo, que yo he hecho series con monitor, no grabadas, pero tuve series. Bueno. Nos hemos entretenido mucho, pero bueno. Aquí yo tenía algo, sí, carbón, porque lo dejo siempre en los cofres ya. Mapa localizador vacío. Me ha aparecido. O le ha aparecido a él también, no sé, pero es muy valioso. Yo perdí el mío, no sé por qué. Pero ahora lo tengo otra vez. No sé si me lo ha dado él o algo así. Pero tengo el mapa localizador. Yo perdí el mío cuando tenía la serie, pues lo perdí. Aquí pues tengo las cosas estas. Le quise enseñar, pues he tenido que ir, pero bueno, no me importa. Vale. Vamos a lanzar estos tres huevitos. Es verdad que los tenía. Él me ha tenido que decir porque yo no me acordaba. Pues, es que a veces tengo el mente apretado, me vacío y no me di cuenta de lo que vacío. Pues, como es una caca o unos huevos, dije, lo meto aquí. Seguramente. No quiero dar porque es que seguramente si doy algo no va a salir el pollo. Así que no sé. ¡Y mira a su vieja! ¡Ha desaparecido! Mira a su vieja a lo lejos, tú. Me estaba desapareciendo. Acabo de encontrar el punto de dibujado en Minecraft. Es lejos, es bastante lejos. Pero madre mía. Ya os he dicho que las vallas salían mucho. Y podías tener muchísimas vallas. El que quien no confiaba en mí, le di una estaca a él. Porque digo, se va a necesitar rayas, hombre. Aquí, yo siempre estoy corriendo para todas partes. Aquí mi cruz de Jesucristo. Oh, amén, amén. Aquí a mí sí, una misa. Esto no le he hecho nada porque Manucra se hizo una iglesia en la comunidad. No, 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 eso no tuvo nada que ver. Simplemente, pues me quería adorar a Dios. Y quería una torre de vigilancia. De hecho, ya tenía pensado hacer una torre, no sé de qué tipo, pero la tenía pensado hacer y la he hecho básicamente. Básicamente, pues he hecho lo que tenía pensado hacer. A ver, madre mía, la mina. Que, como sabréis, pues no he estado tocando mucho lo que es la mina. Estoy perdiendo mi capacidad de minero. Oye, tenéis que ponerle nombre en los comentarios a esta ciudad, ¿eh? Esta ciudad, no, no. De momento se va a llamar Cojones City. Como la ciudad de Minecraft en Locura Graph 1. Es que no sé. No sabía cómo poner uno, qué nombre ponerle provisional y ¿sabes? Si quería ponerle ese. Esto lo tenía protegido porque había lava ahí. Me quería caer. Escuchando lava. En la mina siempre te tienes que escuchar lava. Si no escuchas lava es que no es una mina. Es que esa mina no es prometedora. Bueno, no sé. Eso me lo estoy inventando. Dios, es que tengo un montón de lava, chicos. Y ahora pues no tengo que seguir minando, pero es que tengo mucha lava y es imposible.
Pero para este lado promete, ¿eh? Para este lado. Pero madre mía, ¿cuánto quiere subir la Bedrock? Que al final me va a llegar la Bedrock a la superficie. Es que la Bedrock, tío, si es que si el nivel normal de Bedrock es este, tío, porque sube más de lo que debería. Voy a salirme del mundo. Adiós. Adiós, chicos. Me voy a salir del mundo. Chicos. Que he muerto. Puedes fundir mi trabajo de combustible. Acecha o ponte las botas en el comandante lado para caminar sin hacerte daño. No, no. Se ha guardado. Me salió banata. Pero bueno, luego tendré que unir los dos vídeos. Madre, ¿qué llevaba encima? Nada, nada importante, ¿no? Caña de azúcar. Me duele. Berries. Me duele también. Chicos, siempre tiene que haber lava, ¿eh? Dios. Ese maldito bloque. Mira. Mira. Pero, ¿cómo es que se puede volver tan hondo? ¿Cuántas capas de vetros hay para asegurar que no podamos salir del mundo? Esto es lo que pasa cuando no estás atento. La cosa rara es que cuando siempre cuando tocas un bloque. Sí, sale muy rápido esto, pero con lo que es lo que es la obsidiana no sale nunca casi. Pero sí que puede llegar a salir. Si tienes obsidiana y fatiga 4 es básicamente toda tu vida lo que tienes que estar picando eso. Os lo digo de verdad. Fatiga 4, tú imagínate picar con la mano. O con un pico de diamante igualmente. Obsidiana con fatiga 4. Imposible. De hecho creo que la Bedrock sí que se puede romper. Lo que pasa es que le han puesto tanto que es que no vas a llegar ni a ver el primer toque en tu vida. Creo que en escaleras. Me está recordando. Piedra tenía mucha. Y en el inventario también. Tenía un poco. De otro día que estoy haciendo esto, pues me quedé un poco piedra. Pero no sé qué le pasa a mi brazo, porque está como escondido, no sé por qué. Creo que es un nuevo problema de creo que es un poco de los nuevos estos. A ver, aquí me he querido coger una espada, pero aquí no tengo espada, ¿cierto? Voy a subir. Aquí en objeto random, yo tengo una espada. Tengo 5 de cuero. Y de caña de azúcar también tengo. Soy tonto. Soy tonto, ¿verdad? Soy muy tonto. Soy súper mega tonto. Tengo 5 de cuero. Esos son 5 libros. Y ay, tiene un libro encima. Me parece que tiene un libro encima. Chicos, de verdad yo sufro aquí, ¿eh? Yo sufro. Yo sufro, chicos, yo sufro. No graba, no. Tanta graba tengo. Wow. Madre mía, chicos, tanta graba tengo. Palos, madera. Bloques. Madera tengo alguna, no. Madera tengo alguna, no. Oh, tengo un pico de hierro, pero para conseguir madera, pues no. Vale, voy a tener que ir a por palos. Por palito, uy, las antorchas. A ver si carbón. Por carbón no me. Tampoco me voy a sulfurar mucho, pero. Uy, uy, el cultivo de calabaza. Está avanzando. A ver, maderita. Tenía yo al lado de mi casa, pero me he ido súper lejos. Ah, no, no he ido tan. Me he ido lejos, creo, porque he visto esto. No sé. Voy a ir con espada. Y voy a cogerme berries. Que la voy a necesitar. Mira mal que sale muy rápido. En que pierdas vas a tener siempre.
Vamos, Alejandro se va a reír cuando se lo cuente. Te vas, me voy a la mina, me muero. Es que me pincho, te pinchas más en los bordes que dentro. Cuando sales o cuando entras. Sí, es que sí, es así. A ver, no quiero pincharme más. Que mucho ya me he pinchado. Vale, ya tengo bastante berries. Porque se agacha. No, no sé qué extraño. Vale, es de noche. Madre mía, chicos. Qué movición tenemos aquí, ¿eh? Y ahora. Ah, pero estos mapas se pueden hacer. No se pueden hacer, lo sé yo. Mapa vacío. Este mapa localizado vacío, pero suelen ser más pequeños, no sé, bueno. Da igual. Voy a buscar. Lee. Cuatro libros. Oye, ¿por qué cuatro libros? Yo tenía. Ah, sí, vale, uno de cuero más sobre. Pues qué bien, cuatro libros, ¿eh? Una librería. Me siento muy bien. Al final no he ido por eso, pero bueno, tú la mesa de encantamientos, yo la quiero ya. Una librería, claro, me falta más madera. Me falta en madera. Oye, una preguntita quería hacerle a mis cosas. Aquí tendré yo. ¿Cómo es? ¿Caña de azúcar? No tengo por aquí random nada de caña de azúcar. No, me parece a mí que no. Esto tengo que esperar a que salga más. Va a hacerme. Otro más, vale. Vacas tengo bastantes, pero aún no. Quiero procrearlas otra vez con el este que tenía yo guardado para este momento en el que yo quisiera hacerlo. Vale, lo tengo en la sala de cofres en random, me parece a mí. Porque en comida no es comida para mí. O quizás si lo metí ahí todo. A ver, ¿lo metí en comida? No, lo que metí en comida son las remolachas, las patatas y todo. Las carnes, porque también es comida. Aunque sea carne, sigue siendo comida. De hecho, tengo aquí más para poder coger. Mira, me ha hecho un favor, de hecho, la lava. Me ha quitado toda la cosa que tenía encima. Venga, que quiero. Que tampoco quiero quedarme sin semillas. Quiero más semillas. De hecho, para presentar a Alejandro quería hacer como una tipo así de animación de que yo me encuentro ahí arriba y él está como robando cultivos y como, tú, y apuntaba con el arco y él, no sé qué, y pero no, pero luego he dicho, bah. Molaría, pero ahora mismo no tengo muchas ganas. La berry sale muy rápido, chicos, así que por berry, por comida, no vamos a preocuparnos en nuestra vida. Si alguna vez me preocupé, esa vez. No tengo tan poca comida, compañeras. Tengo comida para dar, tomar, crecer, ganar, tomar, clavar. Experiencia, ya tengo 4 y solo de estar aquí en el cultivo dando comidita. ¡Guau!
Me encanta. Pero es el 0, el 0 está como vivo aquí. Pero, ¿eh? Yo mola ver cómo es que te están siguiendo. ¿Y aquí no? Y puedo ver a mi antojo. Ay, seguro, seguro que es así. Me encanta. Voy a coger un poquito más de berries. Que os he dicho que me flipa. No, 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 no. ¿Por qué soy tan tonto? Con lo fácil que es comer mirando un poco hacia arriba para no ponerlas. ¡Oh! ¡No me he hecho daño! He hecho la técnica esa que dijo Bobbycraft en un capítulo. Que dice en un capítulo de Nacho, que es qué capítulo. Dijo Bobbycraft que sé que tienes que hacer no sé qué y. Pero no me he hecho daño. ¿What the fuck? ¿La habéis visto? O sea, me he hecho daño en este. Pero luego me he vuelto a caer y no me he hecho daño. ¿What the fuck? Me ha fascinado, chicos, me ha fascinado. No sé cómo, ni cuándo, ni qué, pero me ha fascinado. Dios, lo acabo de flipar, ¿eh? Mi cara de sorpresión ha sido más que la vuestra. Porque yo pensaba que me iba a matar otra vez. Jopa, ojalá esto fuera como en la comunidad, que se queda la rotura. Entonces tú haces así y puedes ir haciendo así. Entonces incluso puedes picar algo que está alto. Y mola mucho. Porque mira, por ejemplo, aquí no llego, pero si saltando le voy dando. Entonces ahí lo podría ir rompiendo y al final lo rompería. Mola, a mí me gusta. Además estamos volviendo a la edad de piedra. Cogiendo madera, pero bueno. A ver, me voy a hacer palos y una estantería. Tengo para hacer una bala de esta de heno. A ver, lo primero, la estantería, que es más importante. Y ahora hago un palo y pico. Y esto para mi casa. Vale, y vamos a ponerla. El siguiente nivel lo voy a subir al lo que es completar todo esto, pero es que en las esquinas no sé. Pero bueno, al poner la mesa de encantamientos, aunque complete lo que son las librerías, me falta la mesa de encantamientos. Con estas, con todo esto subirá a ningún nivel. Luego tendría que poner aquí otra más y aquí otras tres más. Y luego aquí la mesa de encantamientos. Ahí ya subiría al último nivel, me parece que es. Sí, al último nivel. Claro, los ojos morados. Cuando termine lo que es la construcción de la casa, me voy a poner al último nivel de constructor también y me va a salir algo en el cuerpo. No sé qué es, pero algo. Mi personaje está cambiando mucho, ¿vale? Ese aún no es el personaje definitivo. Los ojos va a tener los morados y tendrá, pues, lo que es. Después de los ojos morados, tendrá lo que es. Vamos a ver. Como algo, no sé qué es, un complemento más. No sé qué será. Porque, pues, no sé. No lo tengo decidido. No lo he mirado. Yo solo he mirado, pues, para los magos. Y bueno, pues me puso una túnica. Eso me ha encantado, la túnica que me he conseguido poner. En realidad lo que es la capucha es un pelo, pero queda muy, muy túnica. Me encanta que haya un montón de vacas. Algunas ya tendrán hambre porque soy a las que. Ya están. Dios, nivel 5, pero solo por hacer esto, tío. Dios santísimo. ¿O vais a quedar sin hierba? Es un gran problema eso, ¿no? Porque esto está rodeado de piedra. Ah, no, no está rodeado de piedra. Vale. Es que. ¡Hola! Esto es el bug de que la experiencia no puedes cogerla. Me encanta, me encanta. Espérate, vamos a intentar dejarla atrás a la experiencia. Porque creo que ya no puede saltar la valla. ¡Hala, qué chulo! Mirad.
Chicos, una experiencia que no lo voy a coger nunca. Lo tengo claro. Estaréis siempre rondando. Puedo decir que es mi mascotita. No puede salir. ¡Ay, qué mal! No puede salir. ¿Por qué se acercan cuando estoy rompiendo una valla? Vale, mira. Chico, mirad, ese es mi. Es como. No sé. Pero ven, carajo, ven. Es mi mascotita. Me encanta. ¿Dónde está? No, me la he comido. Me he comido mi mascotita. Soy un caníbal. Me he comido mi mascotita. Me la he cogido como experiencia. Ñe, Ñe. Nuevo integrante, le, nuevo integrante, lo. Ese hombre era muy fornicero, os lo juro. O sea, él estaba Fortnite. Solo Fortnite. Me encanta el Fortnite. Minecraft es fatal. Y ahora tiene el Minecraft y se pone a jugar con un Minecraftiano total. La. Que ser Minecraft no significa que no puedas jugar a los juegos como Fortnite, ¿eh? Simplemente pues que juegas Minecraft, te encanta. Digas que te encanta el Minecraft y lo aceptes y lo que sea. Pues sí, básicamente, pues no tiene por qué no jugar al Fortnite. El Fortnite es uno de los mejores juegos también. What the fuck? ¡Mira qué manitos, güey! ¡Ay, qué monada! Pues se está muriendo normal, pero como las tiene pegadas, pues no tiene brazos. Solo tiene como las manitas que cuando se les pegan. ¡Ay, qué mona! Lo quiero cerrar. Lo siento, usted tiene que estar encerrado por ley. Por ley, compañero. Por ley. Espérate, que no puedo picar donde está su sombra. Lo siento, pero es que me encantan sus bracitos. Tonterías, tonterías y tonterías. Lava, lava y lava. Glam, nada, y nada. Mira, y esto es un señor, y esto es un sillón, baba. Para ver la casa, para ver cuando entra alguien. Ojalá me pudiera tumbar tú. A ver, sí que puedo. Mira. Me estoy tumbando, ¿por qué? Me debería tumbar. Pero supuestamente, antes te tumbabas con una trampilla. ¿Han quitado eso? Joder, qué caca. No sé dónde estoy yendo, ¿vale? Estoy muy rayado. Ahora mismo, pero bueno. ¿Quieres que salga otro de caña de azúcar? Por lo cual se lo he perdido, ¿a que sí? Mira que sí. Oye, ¿puedo meter las berries dentro del compostador? ¡Hala, que sí, loco! ¿Tú, cuánto quieres que te dé? ¡Ay, perfecto! Y ahora, se lo voy a dar a lo que es esto. ¡Oye! Vale, y tenemos los dos más. Por tanto, me puedo hacer un libro más. Y luego necesitaría otro libro más, pero bueno. Y me haría otro más, y todo otro más, y otro más. El siguiente capítulo ya quiero hacerlo con todo terminado. O sea, con todo. O sea, no, pero a ver, eso fuera de cámara, claro. Yo tenía las librerías. Luego ya los dos sino que me quedan. O sea, no tengo más obsidiana. No me creo que no, por favor. No me creo que no. Pero diráis, tienes diamantes. ¿Por qué no te haces un pico de diamante y empiezas a picar obsidiana como tonto? ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no puedo? Porque tengo 3 diamantes. Se me iba para hacer el pico, pero luego para la mesa de encantamiento, nada. Ya no me daría. Tengo que encontrar antes más diamantes. Pero lo que pasa es que me he quemado. A eso iba, vale, a eso iba yo. Me podía hacer el libro ya, pero no. Ya me lo haré. Qué prisas, no hay prisas. De verdad que odio. Ah, ya sé qué iba a hacer yo. Y ya sé por qué tengo tanta piedra aquí. Me iba a coger esta piedra y iba a hacer aquí 40 escaleras y iba a hacer esto más fácil. Imposible. Qué comodidad quiero, tú. Es que quiero la comodidad, tú. Porque es que de verdad que es horrible tener que estar bajando eso y subiéndolo. Es horrible tener que estar todo el rato pulsando la X. Empiezo a odiar la X, chicos. Es horrible. Pregunta, esto se puede bajar y subir con
con esto. A ver. Sí, sí, perdí. Sí que se puede. Claro, porque eso estaba hecho para cuando saltaras. Y ahora no tienes que saltar. Ahora tú vas en escalé. Es que no me quiero matar. Acá. Quiero una escalera normal. Ahí. 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 Y aquí. Madre mía, es que esto es comodidad. Madre mía, que esto es comodidad pura, tú. ¡Oh! ¡Qué rapidez! Bajando es más rápido también, sí. Aquí abrimos. Abrimos un hueco para poder pasar. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. No podemos subir, pero abrimos un hueco para poder pasar. Por aquí hicimos esto así. No. Vale, así. 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 A ver. Tucu 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 tucu. Es muchísimo más cómodo. Os lo digo, mirad esta comodidad. Tucu 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 tucu. Espera un momento que me pica la pica. Cierto que ya no hay más tucu tucus. Esto lo voy a cambiar, pues básicamente para no hacer así y estamparme por el piso. Ya iremos muchísimo más rápido. Y ya nunca me equivocaré con el camino. Porque acordaros que en esta parte. No, es más abajo, es más abajo. Vale, pensaba que me había equivocado, pero no, no me he equivocado. También. Ahora no se puede pasar. Abrimos hueco. Madre mía, qué miedo. Uf, momento. Hay antorchas, es verdad que no tengo. A ver. Voy a cerrar todo esto. Tengo sinceros miedos a que venga algo perturbador. Sí, es verdad que la escalera hubo un problema y no es completamente recta como todos habéis creído. La hice mal. Sí, la escalera no es completamente recta como creíamos todos que. Tuve un fallo y la hice mal, pero bueno. Ahora la vamos a arreglar. Ya no va a haber ese fallo que hubo. De hecho, ahora va a ser súper cómodo. Y no vamos a tener que estar haciendo lo que hacíamos antes. De tirarnos, porque es que era para llegar antes, de hecho. Y es que nunca iba a llegar, básicamente. De lo lento que se iba. Quiero. Vale, a ver, entonces voy a picar esto que tiene aquí uno debajo, casualmente, para poner una escalera. Esto debajo no tiene nada, pero ya lo tiene. Eso se quita, se pone aquí, pues baja otro. No sé si acaso me va a dar. Tampoco escaleras. Porque como estáis viendo, es mucho. Esta es la zona en la que me confundía y siempre iba por aquí. Y tenía que hacer así.
y volver, ¿sabes? Pero bueno, ahora yo supongo que me confundiré menos. De hecho, para evitar, volverme a subir aquí, lo voy a hacer muy difícil. Porque es que siempre me confundía, no sé qué me pasaba a mí. Vale, esto vuelve como a estar bien, no sé por qué. Sí, luego esto para subir se puede. Vale, ya se puede. Pero aquí hay que poner más protección para no caerme. Vale, así, vale, pues yo creo que está bien. De protección. A ver, yo creo que aquí, así ya estará bastante bien lo que es esto, porque madre de Dios, hemos bajado casi todas las escaleras. Yo creo que ya nomás vamos a poner, ¿no? Porque no lo veo muy necesario. Mira, unos últimos escalones, pues para qué. Este hombre lo va a gozar cuando diga: ¡has recubierto todo con escalera! ¿Y has encontrado hierro en el camino? Pues sí, las dos cosas, compañero. Este hombre es un noob en el Minecraft. Lo instaló el otro día. Bueno, ayer, básicamente. Y el otro día no. Ayer. Es un completo noob en el Minecraft. Vamos a tener que enseñarle, adiestrarle como un perrillo, a que sale trucos de todo. Estas escaleras son dioses para cuando tienes que subir. Uy. Eso ya, si no me caigo con mi anormalidad triple, todo muy genial. O sea, no hay tanto salto como antes, creedme. Esto es como si volviera a ser joven y tuviera unas energizaciones energéticas. Si tuviera tierra los tapaba. Lo juro. Lo juro tanto, 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 que les voy a meter tierra para taparlos. Lo siento. Tengo que hacerlo. Con uno ahí, vea. Vamos a dormir, que se me está haciendo de noche. ¡Pero! ¡Apo! Me encanta que puedas saltar mientras tú en la cama. Es como... Es que yo incluso hago eso en la vida. Ah, yo pego un salto y me meto en la cama. De verdad, ¿eh? Yo me doy un salto y me meto en la cama. Yo hago eso. La vida real también, y me encanta también hacerlo en el Minecraft. Es que es muy divertido. Es ahí... Saltas y te metes. Ah, no me puedes dar. Pero ¿y su aldeano? Es que yo había encerrado donde está. ¿Y no me han dado cuero? Ah, sí, me han dado cuero, vale. En realidad para eso las quería. Para el cuero, chicos. Lo siento. No necesitaba, necesitaba cuero. No quería matar a vacas. Y vi eso y dije... Es mío. Son mías, güey. Pero no sé por qué no lo hice antes. No las encerré para eso, de hecho, pero ahora he visto y he dicho, voy a matar a las llamas y voy a conseguir cuero. No, aunque quería las riendas, pero bueno, al final he conseguido el cuero. Pero ¿y una rienda dónde está? O sea, una rienda, ya no hay rienda ahora. Vale, o sea, what the fuck. Me pica el ojo un poco. No tengo nada en el ojo, tranquilos. Simplemente me pica y ya está. A ver. No voy a coger nada de aquí. Voy a...
¿Qué iba a hacer yo? Ah, ya sé qué iba a hacer. Iba a conseguirme tres libros más. Y la librería yo lo iba a flipar. Esa estantería es cierto, jaja, es estantería. Vale, perfecto. Vamos a una estantería más. Estamos avanzando. Lento, pero avanzamos, chicos, avanzamos, ¿a que sí? No sé por qué, pero siempre me quedo con un libro. Vale, yo haré estos tres fuera de cámara y bueno, pues ya tendremos que buscar más. Por el lado de las montañas nunca he ido. Tengo que ir. Y se me tiene bioma eso de... lobitos. Tengo riendas, las voy a dejar. Vaciamos el inventario y nos despedimos. Se puede bajar por este lado, pero no hasta el fondo, es muy extraño. Es como que la burbuja no sube hasta arriba del todo, me da a mí. No sé. Están impreciados, ya que pues, hay muy pocas riendas. De hecho, antes eran súper mega preciadas, ya que es que estos aldeanos no te aparecían. No te aparecían, tienes que buscarlas, eran muy preciadas. Y para mí siguen siendo preciadas. Mola esto. El problema, ¿lo podemos desencantar con un libro para conseguir un libro encantado? Es que es mi pregunta, porque, o sea, teníamos aquí el piedra de reparar y desencantar. Pero, ¿y si metemos un libro, me lo encanta? No se puede meter un libro, ¿y para qué es? Ah, para meter el euro para repararla. O sea, que la desencanta simplemente. En una caca. Repararla puedo reparar en el yunque, ¿sabes? Porque supongo que eso no gasta experiencia, algo así, no sé, pero repararla puedo reparar en el yunque. Estás tú con a gastar eso. A ver, ¿qué más puedo dejar? En semillas dejo muchas. ¿Qué más? A ver, ¿qué mide yo lo que tengo? Espérate, ahí no, aquí. Por el momento, pues, así que puedo quedar. Bueno, chicos, como os gusta, mi personajito. Oh. A ver, quiero una cosa, que es ponerme aquí, pues, los estos. Espérate que carguen. Y este. No, es que tienes que estar aquí en la postura ya. Adiós, chicos. La, 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 la.